¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un año más Campo Palentino. Comenzamos hasta finales de junio. ¿Para qué? Para traerles toda la actualidad de la agricultura y ganadería. Terminamos con la cosecha del cereal y vamos a hacer balance. José Luis, muy buenas. ¿Cómo terminó esta campaña? Buenos días. Bueno, pues la campaña, es verdad que el último programa le grabamos a finales de junio. Estábamos cosechando como hoy, era cosechando cebada, hoy es cosechando girasol. Y la campaña del cereal al final ha sido un poco mejor de lo que esperábamos. En aquella época preveíamos que iba a haber 800.000 toneladas de cosecha y al final ha habido alrededor del millón. Entonces, bueno, es la media de los últimos 5 años y ha sido un poco mejor de lo que se esperaba al principio. No podemos hablar tampoco de una cosecha excepcional, pero bueno, se mantiene la media. Sí, no podemos hablar de una cosecha, como bien te decía, que sea buena, pero tampoco ha sido de las peores, como una media de los últimos 5 años. Además, este año hemos venido atravesando una sequía que ha hecho que, bueno, que nuestros cultivos primero tuvieran que adaptarse y que finalmente vieran que el grifo se cerraba antes de tiempo. Pues sí, donde nos encontramos ahora mismo en este girasol está sembrado a mediados de mayo y desde mediados de mayo hasta ahora no sé si habrán caído unos 10 litros, nada, prácticamente nada. Podemos observar que el suelo está suelto, igual que el día que se sembró. Y en este cultivo, en el caso del girasol, este año en la provincia de Palencia ha sido muy variado. Ha habido desde zonas de 200, 300 kilos a zonas de 800, 1000 kilos. En el girasol sí que estamos muy por debajo de la media de otros años. Y las precipitaciones han sido escasas y se prevé todavía que no llueva. Según miramos el tiempo, vemos que todavía no da lluvias. Algo a lo que se suma también las leguminosas. Sí, igual, todos los cultivos, quizá el cereal haya sido el cultivo que menos problemas ha tenido al final, como bien te decía. Las alfalfas también de secano, este año se ha dado un corte escaso, poco más de medio corte, y bueno, pues para esos cultivos ha sido un año malo. Año malo también para el forraje. Año malo para el forraje. Como bien te decía, en las alfalfas no hemos dado más que medio corte. Las bezas han estado en zonas también un poco mejor, pero muy poco. La verdad que la producción ha sido muy escasa. Comenzamos esta campaña con nuevos retos, con una sementera también que viene pisando fuerte. Pues se junta todo. Hay una incertidumbre muy grande en el campo. Se junta que la PAC que tenemos ahora, que es muy agresiva, es una PAC que veníamos diciéndolo desde hace mucho tiempo, una PAC que no queremos los agricultores, porque es una PAC que no nos deja producir, es una PAC que han hecho muy verde, no dejan que hagamos las cosas como sabemos hacerlas y hacerlas bien, y encima nos juntamos con que los insumos, o sea, todo lo que tenemos ahora a la hora de sembrar, está a unos precios 2 y 3 veces más caros. Entonces, bueno, pues hay mucho miedo, mucha incertidumbre, hay que arriesgar mucho, el tiempo no nos está acompañando y encima las trabas burocráticas que nos están poniendo, pues bueno, están haciendo que se esté pensando mucho y con mucho miedo a la hora de salir al campo y todavía muchas dudas, no sabemos ni qué hacer. En algunos casos no se sabe ni qué sembrar. ¿Esta política agraria común hace que muchos se lo piensen y decidan tirar la toalla? Como está empezando ahora, la verdad que nos lo tenemos que pensar todos, los que realmente todavía nos quedan años en el campo, la gente que ya lleva muchos y la gente que va a empezar, pues creo que no es ningún aliciente para que ahora mismo los jóvenes que se quieran incorporar con todas estas trabas burocráticas que hay, no creo que se anime ninguno a poderse instalar en el campo. Es demasiado, o sea, no entendemos, hay que estar más tiempo en las oficinas que en el campo. Y a nosotros lo que nos gusta es venir al campo, trabajar, intentar producir lo mejor que sabemos hacer. Porque ¿cuáles son los pilares de esta nueva política agraria común? Bueno, los pilares, ya digo, sobre todo se basa en que no produzcamos, en mucha política verde, es decir, que dejemos tierra sin sembrar, cultivos que no se dan incluso en muchas zonas porque te van a obligar a la hora de coger ecoesquemas. Es una política muy complicada. Nosotros estamos ahora a los socios diciéndoles que cada uno se acerque a las oficinas, porque al final cada uno es un caso diferente, aunque sean del mismo pueblo, cada uno tiene una explotación diferente, secano regadío, secano solo, regadío solo, entonces para que los técnicos le informen y le aconsejen un poco lo que él puede en su explotación sembrar. Después él tendrá la última palabra y decidirá qué es lo que puede hacer. Porque a lo mejor nos tenemos que olvidar algo de querer coger un poco más de la PAC e intentar agronómicamente hacer la explotación nuestra más viable y poder hacer lo que realmente queramos. Como bien te decía, son muchísimas las trabas, no nos van a dejar tirar fertilizantes en muchas zonas, no nos van a dejar tirar fitosanitarios, nos van a obligar a dejar márgenes de arroyos y de ríos sin sembrar. La misma administración ahora mismo no lo tiene ni clara ella, o sea, les ha llegado también de golpe y no saben ni transmitírnoslo.
todo esto se suma al cambio climático, a estos problemas, como hemos visto este año de sequía, que claro, si el tiempo no acompaña, el campo no produce. Pues encima, como bien te decía, están las dos dudas, las dos grandes problemas que hay ahora mismo y dudas es qué sembrar al precio que está todo, cómo está de caro, y encima que el tiempo, la climatología, como bien te decía, desde mayo que nos encontramos aquí en esta parcela, son escasas las lluvias que ha habido y no ha habido nada de agua. Eso en cuanto a la agricultura, pero el sector ganadero también atraviesa un momento muy difícil, ya que los costes siguen en aumento y hay explotaciones que ya no dan para más. Pues si la agricultura está mal, la ganadería, que ya estaba también mal, sigue peor, cada día está peor. Date cuenta que si estamos hablando ahora de los piensos, los forrajes y todo, encima de haber escasez, se ha subido muchísimo, entonces muchas ganaderías no pueden con esos costes y están, bueno, ahí sí que no se incorpora nadie, o sea, ahí se cierra una ganadería cada semana o cada poco. Hay gente que a lo mejor decía aguanto 2 años más por la jubilación, pero hay gente que ahora mismo está tirando ya la toalla y lo está dejando, cosa que no entendemos, porque yo creo que va a haber, empezar a haber escasez de algún producto en los supermercados. Entonces no se entiende cómo la administración está viendo que el ganadero se va, que el agricultor tampoco está a gusto y no se incorpora gente joven. No entendemos cómo ahí no hace nada. Yo creo que quieren, no lo sé, o sea, una política tan verde Europa, una política tan verde cuando los demás países están haciendo lo que quieren. O sea, nosotros no vamos a poder arreglar el mundo, sí que ayudaremos un poco, pero no lo vamos a arreglar. Hay en sitios donde están haciendo productos transgénicos que después, cuando aquí tenemos escasez y no tenemos, lo traen. Entonces, bueno, pues estamos en contra de esta política. ¿Habrá movilizaciones para evitar que sean cada vez más los que tiren la toalla? Pues sí, nosotros hemos tenido, este verano tuvimos una sobre los costes del gasóleo, el otro día hemos tenido una también un poco de todos los costes, de todos los precios y de lo mal que está el sector ganadero, y bueno, pues si esto no cambia, por supuesto que saldremos a la calle y por lo menos que la sociedad entienda el porqué. No es una cosa que nos estemos quejando por quejarnos, sino porque vean la problemática que hay, que cuando acudan a los supermercados y vean en los lineales que a lo mejor hay escasez de productos, que los productos han subido mucho, es porque realmente no nos están dejando producir con las armas que tenemos. Yo creo que en Palencia, en Castilla y León y en España, pero bueno, sobre todo en Palencia, somos unos agricultores muy buenos, estamos dotados profesionalmente de muy buena maquinaria, yo creo que estamos ya muy preparados, las generaciones que hay hoy en día en el campo, lo que nos gusta hacer es producir y justo es lo contrario que vamos a empezar a hacer a partir de esta campaña, porque no nos van a dejar. ¿Cree que la sociedad sí que entiende y sí que les comprende, pero que realmente, bueno, pues el mercado está, puede más que la sociedad ahora mismo? Yo creo que en general la sociedad sí que lo sabe y la sociedad lo entiende. Lo que pasa es que, como también es verdad que es un disparate cómo está todo ahora, porque, bueno, no hay productos de consumo, pero estamos viendo que también a la hora de ir a comprar productos de tecnología, nosotros estamos teniendo problemas con el abastecimiento, a la hora de GPS, a la hora de cosas de informática estamos teniendo problemas, entonces no, la sociedad yo creo que sí que es consciente y que sí que lo sabe, pero bueno, de momento ahí estamos y seguiremos luchando por que esto cambie. Y repetimos una vez más la frase de que si el campo no produce, la ciudad no come. Efectivamente, si el campo no produce, la ciudad no come. Eso, vamos, está claro. Y si los ganaderos no continúan ordeñando sus vacas, sus ovejas, sus cabras, haciendo quesos, llevando la leche, y los ganaderos de carne matando animales, pues en algún momento habrá escasez. Y es cuando empezaremos a tener serios problemas. Porque el ganadero ya antes ya costaba que se instalara alguno más, pero ahora vamos, ahora es imposible. Y eso en el momento que se acabe, la gente no va a volver. Somos muy reacios a dejar un cultivo, nos cuesta mucho, parece que hemos nacido, nos hemos criado con ello, con los animales también, pero en el momento que le dejas, no le vuelves a coger, o lo incentivan mucho, o hace algo el gobierno, o son cosas que se van perdiendo. Bueno, pues José Luis, comenzamos este programa, este primer programa de Campo Palentino, con muchos puntos que hablar, muchos puntos que vamos a tener, muchos obstáculos más bien que conseguir saltar durante esta campaña. Esperemos que poco a poco vayamos avanzando y que tengamos buenas noticias. Pues esperemos que poco a poco y que pasen unos meses y cuando hagamos una entrevista te pueda decir que ha cambiado algo, pero bueno, lo estamos viendo la verdad que muy muy difícil a día de hoy. Bueno, pues vamos a ser un poquito positivos y a ver si en la siguiente entrevista nos cuenta que va todo un poquito mejor. Vamos a intentarlo y a pedir que llueva, que hace falta.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. No ha sido buen año para el cereal, para los agricultores de aquí de Palencia, y en muchos casos han tenido que hacer uso del seguro. Carlos, muy buenas. Muy buenas, pues sí, hemos tenido un año un tanto atípico. En el cultivo de los cereales ha habido determinadas zonas y determinadas fechas de siembra, variedades o que han tenido que acoger mano del seguro, aunque otras zonas, pues ha sido un año, podemos calificar a lo mejor un poco más aceptable, pero sí que ha habido gente que ha llegado incluso a dar parte en el caso de cereales. En los casos de leguminosas, en los partes han sido más generalizados, ha habido más gente que ha dado parte y ha cobrado una indemnización por ello. Y bueno, pues ahora estamos un poco a las expensas del girasol, que también se ha dado parte en el girasol prácticamente en toda la provincia, desde Dueñas hasta Aguilar. Y se están realizando las peritaciones y sí que están saliendo indemnizables en muchos de los casos. Pero esto está muy penalizado, sobre todo por la falta de agua. Lógicamente, tenemos que tener en cuenta que prácticamente desde finales de abril, 1 de mayo, dependiendo zonas, pues prácticamente no ha caído una gota en todo lo que es la provincia de Palencia. Eso ha provocado que, bueno, los cereales que venían un poco avanzados, pues sí que han logrado terminar el ciclo y tener unas producciones mediocres, aunque bueno, más o menos aceptables. Las leguminosas las ha fallado mucho, entre eso la alada de primeros de mayo, que también abortó alguna flor y tal, pues las leguminosas han tenido fallos grandes, y el girasol, pues es que el girasol ha pillado casi casi desde que se sembró, no le ha caído nada de agua y tiene el problema que tiene, claro, tiene el problema de que al no tener agua, pues al final el campo es así. Sí que es verdad que nacieron y nacieron en casi todos los casos y unas nacencias muy buenas y muy regulares, pero luego al no llover nada en todo el verano, ni una tormenta ni nada, pues la falta de producción se ha venido ahora mismo. Y todo esto tiene un problema añadido más, y es el alto número de costes, porque cada vez es todo más caro. Lógicamente, no vale lo mismo sembrar hoy una hectárea de cereal que hace 5 años. No vale lo mismo sembrar una hectárea de leguminosas hoy que hace 5 años. Estamos hablando que algunas leguminosas el precio se ha multiplicado por 5 casi. O sea, que es una barbaridad, lógicamente. Y luego ya no hablemos de los costes de gasóleo, los costes de fertilizantes, que también ha subido de una manera bárbara. Todo esto en el caso de los seguros, ¿cómo consiguen compensarlo? ¿Cómo consigue el agricultor compensarlo o Agroseguro? El agricultor. El agricultor. El agricultor, yo creo que al final no es una cuestión de compensación. Nadie tiene un seguro a todo riesgo en un coche y se va dando contra las paredes para compensar ese precio. Creo que es una herramienta de trabajo, el seguro, en la que el agricultor, claro que es mejorable, todo es mejorable en la vida. Es mejorable, pero es una buena herramienta de trabajo para garantizarse su renta al final, para cubrir esos costes. El seguro lo que pretende es un poco cubrir esos costes y cubrir que esos costes de producción puedan tenerles cubiertos en caso de un año malo. De hecho, la Ley General de Seguro prohíbe el enriquecimiento con el seguro, o sea, que nadie piense que haciendo un seguro y teniendo un siniestro le va a ir mejor que cogiendo la cosecha. Lógicamente, siempre es mejor coger la cosecha. Bueno, y tras ver los resultados de esta campaña, ¿cómo se están llevando ya los contratos, las contrataciones de cara al año que viene? Bueno, hay novedades, lógicamente, en la contratación del año que viene. De hecho, Agroseguro el año pasado tenía un poquito desfasado el precio con respecto a los precios de mercado. Hay que tener en cuenta que las normas de contratación Agroseguro las publica en agosto. En agosto el precio del cereal era el que era. En agosto hablamos del año pasado, no este agosto, sino el anterior. El precio del cereal era el que era y los precios se contrataron de los que se contrataron los seguros se contrataron a esos precios. ¿Qué pasó? Que luego, pues a cuenta de la carencia de cereales, la guerra de Ucrania, pues todo lo que todos sabemos que nos ha pasado, pues los precios de cereales han subido y entonces sí es verdad que el seguro se quedó un poco desfasado. Bueno, pues una de las novedades que tenemos este año dentro de la campaña de seguros es que los precios de los cereales, tanto de la cebada, el trigo y de algunas leguminosas algunas oleaginosas como la coza y el girasol han subido de precio, tienen un precio más aceptable, ajustándose un poquito más al mercado. Eso, claro, provoca que tú tengas más capital asegurado. Al tener mayor capital asegurado, el coste del seguro es mayor. Pero bueno, eso también lo paliamos más o menos, casi en su totalidad, porque también ha subido un 10 puntos la subvención de los seguros. Entonces, bueno, los seguros se van a quedar, no digo que iguales, porque siempre que hay movimiento de capitales y movimiento de subvenciones, pues es muy difícil igualarlo, pero bueno, se van a quedar en un precio similar al año que viene y bueno, pues yo creo que el agricultor tiene que ir pensando ya en cómo hacer el seguro, porque bueno, a la vista está. Este año, si alguien en mayo le hubieran dicho que tenía que dar parte de siniestro en el cereal, no se lo hubiera creído. De hecho, nosotros a principios del mes de
de abril o a mediados del mes de abril estábamos haciendo seguros, complementando seguros a 6.000 kilos y esa misma gente ha habido alguno que ha dado parte y ha cobrado. O sea, que es que al final la campaña ha sido un poco adversa y con estos vaivenes climáticos, pues creo que es una muy buena herramienta que tiene el agricultor para protegerse de esto, de que no llueve o que llueve en exceso o que... Bueno, pues lo que se conoce por ahí como cambio climático, que al final no es más que ciclos que nos están afectando a la agricultura y nos van a afectar. Bueno, pues entonces aquellos que tengan dudas sobre qué tipo de contrato hacer de cara a la campaña que viene, que vengan y pregunten. Sí, lógicamente la gente debe preguntar, pero debe preguntar a quien sepa de seguros. Nosotros trabajamos el seguro y siempre estamos encima de los seguros. Estamos trabajando prácticamente los 365 días del año en el seguro. Tenemos las condiciones, hacemos alegaciones a las condiciones, a todo esto. Entonces, bueno, sí que recomendamos que lo hagan con profesionales y con gente que realmente entiende el seguro. Estamos viendo fallos en seguros hechos en otros sitios que, bueno, pues podemos decir que son fallos muy un poco básicos, digámoslo así, que no nos metemos a nadie, cada uno tiene que hacer el seguro donde quiera, pero sí que le recomendamos que lo hagan con profesionales. Más un año, años como estos, en los que hay una nueva PAC, en lo que el seguro va unido mucho a la PAC, porque hay que hacer nuevos cultivos, hay que hacer porcentajes, hay que hacer saber si se hace siembra directa, si se hace rotación, bueno, pues todo eso nosotros vamos a intentar unirlo todo para que la gente, pues en el momento que venga a hacer su PAC, saber si cumple su PAC, si no cumple su PAC, pues pueda también tener el seguro más o menos hecho y más o menos contratado y en las mejores condiciones posibles, como siempre hemos hecho desde Asaja. Pues muchísimas gracias, Carlos, y bueno, que tomen nota nuestros espectadores. Gracias a vosotros. Con un lleno absoluto, el Teatro Ortega de la capital palentina acogió la conferencia organizada por Asaja Palencia, en la que el viceconsejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pedro Medina, trasladó a los más de 900 asistentes los entresijos de la futura política agraria común. Una PAC que, en un momento donde hay que garantizar la alimentación más que nunca, debido a los problemas de producción y suministros por la guerra de Ucrania, se aleja de esta prioridad y centra sus objetivos en la mejora del medio ambiente. Se olvida de los objetivos para los que fue creada, garantizar la alimentación para toda la población de Europa, a precios asequibles y con totales garantías sanitarias, y puede comprometer seriamente el futuro de la alimentación con posibles desabastecimientos y elevar de forma muy importante el precio de la cesta de la compra. Son muchas las dudas que hay en el sector a la hora de realizar la sementera y el Ministerio no está haciendo su trabajo, ya que aún no se ha publicado la normativa correspondiente a la nueva PAC ni se está dando respuesta a todas las consultas que se han realizado. Desde Asaja Palencia recomendamos la visita presencial a nuestras oficinas trayendo el plan de siembra de forma que podamos comprobar si el mismo se ajusta a la nueva PAC de forma que se obtenga el mayor beneficio posible. Asaja Palencia ha dado comienzo al programa de formación que será desarrollado en los próximos meses. Los cursos que se van a realizar son uso y manejo de GPS, bienestar animal, manipulador de plaguicidas básico y cualificado, técnicas de poda, horticultura y elaboración artesanal de vinos y cata. Todas las personas interesadas en participar en los cursos de formación deben ponerse en contacto con las oficinas de Asaja para realizar la inscripción y recibirán información de los lugares y fechas donde serán impartidos. El viernes 30 de septiembre se reunió la Junta Provincial de Asaja Palencia para analizar el momento actual de la agricultura y ganadería en nuestra provincia después de una cosecha marcada por la falta de lluvias en los meses de mayo y junio, que acabó con las expectativas de una gran cosecha para acabar con 1 millón de toneladas de cereal, que sitúa la producción en la media de los últimos años. La nueva PAC, las movilizaciones que se han producido y la previsión de salir de nuevo a la calle, los problemas de los sectores ganaderos, los elevados costes de producción que ahogan la economía de las explotaciones, fueron algunos de los temas tratados por los representantes comarcales. En la reunión también participaron técnicos de Asaja para explicar la situación fiscal de las explotaciones agrarias, así como las nuevas propuestas de cotización a la Seguridad Social para autónomos. En la Junta Provincial quedó patente la preocupación del sector para encarar la próxima sementera, por costes que soportan las explotaciones en fertilizantes, semillas, combustibles, energías, fitosanitarios, además de estar sometidos a unas normativas cada vez más exigentes que limitan las producciones y elevan los costes. El Consejo Agrario Provincial propone la fecha tope para la recolección de la cosecha en función de los diferentes tipos de cultivos, así como los precios máximos y mínimos que habrán de regir en la provincia para el aprovechamiento de los diferentes tipos de pastos en cada zona ganadera. Para el año 2023 los precios de los pastos serán los siguientes. En la zona norte oscilarán entre 1,37 euros por hectárea y 3,21. En la zona intermedia entre 1,82 y 3,66. Y en la zona sur entre 2,65 y 5,73 euros por hectárea.
Por su parte, las fechas tope para la recolección serán las siguientes. En el girasol, en todas las zonas, tendrá como fecha el 1 de febrero. En el resto de cultivos variará su fecha tope en función de la zona. En el norte, el 15 de septiembre y en la zona intermedia y sur, el 1 de septiembre. Si el campo no puede producir, la ciudad no podrá comer. Con ese mensaje, el viernes 23 de septiembre, los agricultores y ganaderos de Castilla y León se manifestaron en Valladolid, convocados por Asaja y La Alianza, para reivindicar medidas de choque que puedan mitigar los altísimos costes que van a sufrir en la campaña agrícola que ahora se inicia. Los costes de los insumos han llegado al punto de ser inasumibles por el sector, con una sementera que se va a ir a más de 1.000 euros por hectárea y muchas explotaciones no tienen capital circulante para afrontarla. Aún teniéndolo, las producciones dependen del clima y los precios de los productos que se obtengan no se conocen, lo que hace que la apuesta de la siembra sea más arriesgada que nunca. En el ámbito ganadero la situación no mejora, con unos altísimos costes de producción que no pueden pagar los ganaderos aun cuando se les está pagando un mayor precio por la leche que hace un año. Donaciano Dujo, presidente regional de Asaja, auguró un mal año en producción, lo que redundará en una carencia de productos como carne y leche. Si la ciudad no come es cuando realmente hay un problema. Mientras el problema lo tenga el campo, los políticos se ríen de nosotros. Y todos ellos son responsables de la situación del campo, afirmó. La agricultura, la ganadería de Castilla y León profesional, el granero de España, se arruina porque los costes de producción no nos permiten desarrollar nuestra actividad. Tres estamentos en función. La Unión Europea, con una política agraria comunitaria a partir del 1 de enero, retrógrada, demagógica y medioambientalista, no productiva y restrictiva. Por lo tanto, en contra de los intereses del sector agrario y de la sociedad en su conjunto. Un Estado español que criminaliza en sus ministros al sector. La primera cuestión, pido a los consumidores que no se enfrenten al sector agrícola y ganadero. Nosotros no tenemos la culpa de que la cesta de la compra se haya incrementado un 14%. Es que a nosotros los costes de producción se nos han incrementado en algunos casos a un 300%. Queremos producir con garantías sanitarias, con calidad y a bajo precio. Nosotros también somos consumidores. Pero señora vicepresidenta, ¿por qué no ha puesto usted topes al fertilizante? ¿Por qué no ha puesto tope a la electricidad, al gasóleo, a la maquinaria, a los insumos en total? Si no tenemos nosotros tope y esto se incrementa un 300%, ¿cómo no va a subir la cesta de la compra un 14%? Si es que puede haber hasta desabastecimiento de los productos principales, primarios para la alimentación de las personas. La Junta de Castilla y León, ¿a dónde está? ¿A dónde están las ayudas que se habían prometido? ¿A dónde están las propuestas legislativas para ayudar a este sector profesional, a 40.000 agricultores y ganaderos en Castilla y León que nos levantamos todos los días para alimentar a la sociedad? Ni Europa, ni el Estado español, ni la Consejería están poniendo encima un plan de choque para revitalizar el sector. Y hoy, los agricultores y ganaderos, más de 3.000 en esta convocatoria, que no hace tiempo estuvimos en otra y en otra y en otra, pedimos 1.000 millones de euros para ayudar al sector. La cuenta sale muy fácil. 25.000 euros de ayuda de mínimi por 40.000 explotaciones en Castilla y León. Y es mucho menos de los costes a mayores que vamos a tener. Una explotación agraria que en el año 2020 para sembrar 150 hectáreas gastaba 75.000 euros, hoy tiene que poner encima de la mesa 180.000 euros. Sin saber ni qué va a coger, ni a qué precio va a vender los productos. Así no se siembra. Y si no se produce en el campo, la ciudad no come.
cambios en la cotización de autónomos para este 2023 y queremos saber en qué va a afectar esto a agricultores y ganaderos. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, buenos días. Realmente las novedades que hay para la cotización del próximo año son muchas y son pues bastante importantes, sobre todo en el tema de autónomos. Han salido acá una normativa, lo cual nos complica un poco a todo el mundo la nueva cotización. No sabemos si va a ser rentable o no, pero en principio lo que nos va a complicar es tanto a los trabajadores autónomos como a las gestorías, como a la seguridad social, el trámite y todas las gestiones que vamos a tener que hacer a partir de ahora. Para el próximo ejercicio, todas las cotizaciones ya no van a ser una cuota mensual fija, sino que va a ser en función de los rendimientos netos que tengamos de nuestra actividad agraria, tanto en módulos como en la directa. Va a haber una serie de cálculos y vamos a tener que hacer una previsión de los posibles ingresos que tengamos el próximo ejercicio y en función de esa previsión la Seguridad Social nos va a calcular una base de cotización y en función de esa base de cotización realizaremos una cotización o una cuota mensual. Dicha base será revisable el próximo ejercicio cuando ya tenga la Seguridad Social los datos de Hacienda de la declaración de la renta y nos regularizará a favor o en contra. Aparte de eso, tendremos la posibilidad de ir variando la base de cotización 6 veces al año. Entonces, la diferencia de cotización va a ser muy grande, los problemas van a ser bastantes y la información que vamos a tener que facilitar tanto a Seguridad Social como a Hacienda, por supuesto, van a ser muchos, con lo cual vamos a tener que estar atentos de aquí a final de año a todas las novedades que os vamos a ir informando respecto a estos trámites de Seguridad Social. ¿Por qué todo esto cuándo va a entrar en vigor? En principio entra en vigor el 1 de enero del 2023, pero sí que es cierto que hasta el 1 de enero del 2023 se va a tener que notificar una previsión de ingresos que vamos a tener en el año 2023. La normativa fija 3 ejercicios, un periodo transitorio, y dentro de 3 ejercicios tampoco sabemos qué va a ocurrir. La verdad es que está todo muy en el aire, hay una normativa muy nueva, falta de publicar, creemos que un reglamento que desarrolle un poco toda la normativa específica de cómo se va a tramitar y gestionar. Las líneas básicas ya están y en principio pues nos va a tocar sí o sí acomodarnos a esta nueva forma de cotización. De momento, según lo que saben, ¿qué trámites van a tener que hacer los agricultores y ganaderos? Inicialmente y se prevé que se tenga que hacer una notificación vía internet de la previsión de ingresos que creamos que vamos a tener o de los rendimientos netos que creamos que vamos a tener el próximo ejercicio. Eso va a ser nuestra primera función, un poco a nivel de autónomos, de manera individual o a través de las gestorías, a través de nosotros los autorizados red para transmitir esa información. A partir de ella la Seguridad Social nos irá dando, digamos, las bases de cotizaciones y las cotizaciones. Yo espero por nuestra parte y por parte un poco de todas las gestorías o autorizados red que tengamos información más clara por parte de Seguridad Social o de la Oficina de Palencia de Seguridad Social y a través de ahí pues podamos hacer una información más directa a todos nuestros asociados. Entonces todavía no sabemos ni qué importe ni cuáles van a ser las prestaciones. Existe una tabla de tramos que ya hemos publicado en el periódico donde vamos a tener unas bases mínimas y bases máximas, van a haber 15 tramos y en función de esos rendimientos cotizaremos más, cotizaremos menos. La idea un poco general que yo he estado viendo está un poco por la normativa que hay publicada y por los tramos, la modificación de las bases de cotización van a ser poco, la cotización va a ser muy similar a otros años, puede variar en gente que tenga unas bases de cotizaciones muy bajas respecto a los rendimientos que tenga, pero inicialmente por lo que hemos estudiado o visto tampoco creemos que no van a ser muy elevadas las modificaciones. Sí que es cierto que todo el que sea autónomo va a tener que estar atento a esto y va a tener que pues tener en cuenta que las cotizaciones para el próximo año van a ser diferentes y los 3 próximos ejercicios van a ser diferentes. Ya no va a ser tan sencillo como antes, me cargan un cupón, si tengo dinero le pago y si no tengo dinero creo una deuda, sino que a partir de ahora va a haber que transmitir información y va a estar atentos a las notificaciones que nos haga la Seguridad Social, tanto de cargos como de devoluciones. Pues estaremos muy atentos estos últimos meses para ver cómo avanza y si hay nuevos puntos. Sí, seguiremos informando, saldré más veces un poco a informar de todas las comunicaciones que nos haga la Seguridad Social e intentaremos por parte de Asaja, sobre todo, pues igual hacer charlas por los pueblos para comentaros cómo se va a funcionar esta cotización, qué influencias va a tener a la pensión y a las prestaciones y qué requisitos y qué obligaciones vais a tener todos los autónomos. Pues muchísimas gracias, Carlos. Esperamos que hayan disfrutado y les esperamos la semana que viene en un nuevo programa de Campo Palentino.